compañeros en estudio, muy buenas a todos los televidentes de HCH. Me acompaña la licenciada Ana Cruz. Muy buenas, licenciada. Hoy un evento muy importante, ya que está la prueba de sobrevivencia y revaluación de invalidez del INJUPEN. Amplíenos. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan. El día de hoy el INJUPEN, en cumplimiento al artículo 60 y 77 de la ley, realiza la prueba de sobrevivencia y la revaluación de los pensionados por invalidez a nivel nacional y también con los que residen en el exterior del país. ¿Aproximadamente cuántos hay en total y cuál es el procedimiento? Bueno, aproximadamente tenemos 20.000 personas que deben ser sometidas a este proceso. El procedimiento va dirigido a los pensionados por invalidez, por vejez, por ascendencia, por orfandad vitalicia y viudez vitalicia. Para esto el INJUPEN tiene varias opciones. Una es la presencial, que es la que estamos teniendo en este momento aquí en el INJUPEN, en el Auditorio Central. Igual en San Pedro Sula también tenemos una plataforma virtual, que es una aplicación que pueden descargar en sus teléfonos iOS o Android, que se llama Fe de Vida INJUPEN. E igualmente los que residen en el extranjero pueden hacerlo a través de documentación. Importante también que los pensionados que tienen algún tipo de afección en su salud, el instituto también está listo y presto para poder hacer las visitas en sus hogares. ¿Qué pasa con esas personas que también ya han fallecido, pero sus familiares siguen cobrando? Pues en el caso de estas personas que sus familiares han fallecido y siguen cobrando, el instituto hace este tipo de investigación, y una vez que se detectan esos casos de los beneficios que se generan posterior a la muerte, se hace el deducible, se deducen esos dineros para poder pagar los cobros indebidos. Igual así es lo que tienen capacidades especiales, el mismo procedimiento, solamente que estas personas se reportan con nosotros y los visitamos en sus hogares. Muchísimas gracias, licenciada, por esa importante información. Y a través de las imágenes de nuestro compañero Jimmy Ortega, nosotros regresamos con ustedes a los estudios principales de HCH. Bueno, en este momento vamos hasta